Muchas gracias, Iván, y gracias por la invitación, lo primero, porque después de año y medio, como dices, aquí estamos y también caerá un artículo a la revista, seguro. Nosotros, la Plataforma Oceánica de Canarias, que es la organización donde trabajo, hemos implantado la metodología PRINCE2 porque está integrada en un entorno europeo. Esto lo vamos a ver durante la presentación. PMI es una guía de buenas prácticas. El PRINCE2 es una metodología. Pueden funcionar juntas, como también veremos luego. Y además está orientada a la gestión de proyectos. También hemos hecho una certificación en la metodología MSP que se alinea con PRINCE2 para la gestión de programas. Esto es conjuntos de programas, gestión del cambio y ver cómo una organización puede trabajar con diferentes proyectos de una manera integrada. Hemos trabajado también con ITIL en nuestra organización. Estamos llevando una metodología conjunta para la gestión de proyectos IT entre ITIL y PRINCE2. Y bueno, en primer lugar, les iba a hablar un poco de lo que es la Plataforma Oceánica de Canarias, también conocida como PLOCAN, y cómo se están gestionando los programas, los conjuntos de proyectos en nuestra organización. Para entonces pasar a hablar un poco del proyecto Tropos, que es el proyecto que yo estoy gestionando en este momento. Y a partir de ahí, conociendo la situación, conociendo el contexto, pasar a hablar de la metodología PRINCE2 y cómo se relaciona con la guía de buenas prácticas PMBOK. Entonces, plantearé cómo se ha llevado a cabo la gestión del proyecto Tropos con PRINCE2 y cerraremos con unas conclusiones. La Plataforma Oceánica de Canarias es un consorcio público que está financiado al 50% por el Gobierno de España, el Ministerio de Economía y Competitividad, y al 50% por la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues con un presupuesto de 50 millones de euros desde el año 2007 hasta el año 2021, estamos ahora mismo en el Ecuador, diseñar, construir y explotar una plataforma oceánica que será una infraestructura aceleradora para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación en la ciencia y la tecnología marina. Este es un proyecto que nace a partir de, como comentaba, de un apoyo institucional tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y pues eso es así porque se instaura dentro de lo que se llaman infraestructuras científico-técnicas singulares. Entonces, no es una organización al uso, es algo diferente, especial. Aquí en Canarias tenemos otra infraestructura de este tipo, el Astrofísico, el Instituto Astrofísico de Canarias. Y esta es la segunda que tendríamos ahora mismo en Canarias. En España hay más de 30 y están en el punto álgido de la tecnología. En nuestro caso, pues a nivel marino. Entonces, bueno, en PLOCAN el PIN es tener eso, una plataforma offshore. Offshore significa alejado de la costa, es decir, aquel punto en el cual no vemos más allá del horizonte, un objeto. Y esta plataforma va a estar relativamente cerca de la costa, a 1,5 km, una profundidad de 30 metros, para que nos entendamos, enfrente del centro comercial Las Terrazas, porque es el punto donde tenemos conexión eléctrica directa, como vamos a ver a continuación. Ahora mismo se ha construido ya ese bloque principal que pueden ver ahí. Eso se va a fondear a la ubicación final, que comentaba, en la costa este de Gran Canaria, y se va a dotar con laboratorios, centros de control para vehículos submarinos, un observatorio marino integrado y demás infraestructuras. Y además, la plataforma está dentro de una zona ya reservada, de una zona de reserva de espacio marítimo, que está conectada a una serie de dispositivos marinos,
tanto para energía renovable eólica como para energía undimotriz, energía de las balsas. Eso se conecta a la estación eléctrica de Malsa y pues serán los primeros dispositivos de demostración que haya aquí en Canarias en ese sentido. Ya de hecho estamos probando algunos, pero sin la salida energética a tierra. Además tenemos una base en tierra, que está en la zona de Taliarte, y que asimismo pues está conectada con otras infraestructuras como el centro que tiene la universidad para acuicultura, el Banco Español de Algas y el puerto de Taliarte. Nuestras infraestructuras pues básicamente son oficinas, desde las cuales se llevan a cabo las diferentes operaciones. Estamos muy centrados en los vehículos submarinos autónomos y asimismo en las boyas fijas, como pueden ver una aquí. Esto es más o menos el equipamiento que estamos manejando, son vehículos ligeros que llevan a cabo operaciones normalmente remotamente, están dirigidos desde un centro de control y bueno, estamos llevando a cabo diferentes misiones para irlos probando. Entonces, bueno, además de ese objetivo final, que es la construcción de la plataforma, nosotros nos hemos ido a Europa a ver cuál es la estrategia que tiene Europa para todos los temas marítimos. Y a partir de ahí, en base a una serie de documentación y ideas que tiene la Comisión Europea en términos de crecimiento azul, el Blue Growth, toda la parte de la ordenación del espacio marítimo para ver cómo se están usando los diferentes espacios en el mar, toda la parte de seguridad, vigilancia marítima, los programas Frontes, el Eurosur y la estrategia de las cuencas marinas, nosotros hemos ido estableciendo una serie de prioridades que es lo que hace que nazcan los proyectos en Plocán. Así definimos una serie de líneas estratégicas en áreas como transporte, acuicultura, energías renovables marinas, turismo, nuevas tecnologías, también la parte de seguridad, de safety and security, y generamos una serie de proyectos específicos a uno de estos determinados temas y lo que se denominan proyectos transversales. Proyectos transversales, la complejidad se da debido a que se tratan diferentes tópicos en un mismo proyecto. Los proyectos Tropos y Nexos aparecen más grandes arriba porque son los proyectos europeos que estamos coordinando en este momento. En este momento, ahí hay ahora mismo alrededor de 15 proyectos, pero ya estamos ya cerca de los 20 proyectos europeos. Y el Tropos es uno de ellos que ya está finalizando, que es el que estoy yo gestionando en este momento. El proyecto Tropos se basa en la idea de que ya en el año 2005 la mitad de la población vivía muy cerca de la costa. Ese número se ve que se duplicará dentro de unos 10 años. Entonces el objetivo del proyecto es compartir las ubicaciones en el mar para que se haga una integración de diferentes actividades, lo que se llama el concepto de plataforma multiuso. No viene a ser otra cosa que una extensión de lo que es el concepto nuestro de la plataforma que estamos ahora mismo construyendo aquí en Gran Canaria. Es irnos más a alta mar, integrando diferentes actividades, energías renovables, acuicultura, transporte, ocio, y yéndonos a dos localizaciones adicionales. Es decir, planteamos el diseño de una plataforma en Canarias, pero también otras dos en la zona de la isla de Creta, en Grecia y en Taiwán. Y además, no en una profundidad de 30 metros, como tenemos diseñado para Plocán, sino aguas más profundas. Es un proyecto con 20 socios de nueve países diferentes, todos europeos, salvo la Universidad de Taiwán, que entró en el consorcio como un tercer país debido a que una de las plataformas está diseñada allí.
Y bueno, aquí entran desde universidades, centros públicos, grandes empresas como BCNS, Abengoa, Bureau Veritas, Acciona, que es la constructora de Procan, y también una serie de pymes. Y después a nivel local hemos creado una red para un poco irnos apoyando la toma de decisiones en el proyecto a nivel de regulación, de diseño, ingeniería, y la parte de innovación y también la parte de turismo que se está desarrollando también mucho en las plataformas. Nosotros hemos aportado mucho en ese sentido. Y bueno, pues teniendo en cuenta ese contexto, vamos a hablar un poco ya de lo que es Spring Food y cómo se relaciona con la guía de buenas prácticas del PMGO. Nosotros teníamos en Plocan esta situación de que cada vez teníamos más proyectos y necesitábamos una metodología de gestión de proyectos para que todo quedara integrado de una forma coherente. Entonces fuimos estudiando lo que eran las diferentes guías, metodologías y asimismo las herramientas que podíamos utilizar para luego implantar esa metodología o esa guía de buenas prácticas en nuestra organización. Tomamos la decisión de irnos a PINSU por el contexto europeo y porque muchos de los proyectos que se presentaban a la Comisión Europea usaban PINSU como referencia. Y después de hacer una evaluación de varias herramientas de software, utilizamos DAFI para como una herramienta de portafolio de gestión de proyectos de la organización. A partir de ahí, pues, ¿qué es PINSU? Pues, una metodología de gestión de proyectos. Y, curiosamente, empezó como un método que se creó una empresa de gestión de proyectos TIC grandes. Todo esto derivó también en la metodología ITIL y PINSU quedó como una metodología de proyectos a gran escala. Han pasado ya 40 años desde ese momento y la metodología ha ido evolucionando con el tiempo. Hay dos niveles de cualificación, el Foundation, que es simplemente para saber la base de lo que es esta metodología, y el Practitioner es ya para gestionar proyectos con esta metodología. Dice la recomienda en PINSU que tiene un valor incalculable para la carrera de cualquier persona, que aumenta las perspectivas de empleo y ayuda a las personas a hacer su trabajo con mayor eficacia. Bueno, después de implantarlo podemos decir que es verdad en parte y que nos ha servido a nosotros mucho. Y por eso ya 7 personas tienen a nivel practitioner en Procan y otras 7 el Foundation, dependiendo de las necesidades que hay ahora mismo en la organización. Y con ese número, el 7, pues, entrando ya más en PINSU, PINSU está basado en 7 procesos, en 7 temas y en 7 principios. Los procesos están relacionados con la línea temporal de un proyecto, es decir, los diferentes aspectos que se dan cuando vamos recorriendo un proyecto en el tiempo. Los temas están tratando, pues, aspectos clave a tratar en el proyecto desde un punto de vista de la organización, la calidad, riesgos o aspectos generales de la gestión de proyectos. Y luego es importante que PINSU siga una serie de principios que se basan siempre en tener una idea de negocio clara, ir aprendiendo de la experiencia para ser capaces de ir mejorando la metodología que vamos integrando en la organización y de definir, como comentaba María, pues unos roles y unas responsabilidades claves. Además, es importante que llevemos esa gestión de la normalidad, como comentaban antes, a partir de una serie de etapas temporales de gestión y asimismo ser capaces de gestionar las diferentes excepciones que se pueden dar en el proyecto. Y, muy importante, siempre enfocado a unos productos finales. En el caso de ITIL, esos productos serían los servicios, por ejemplo. Y finalmente, lo más importante, PINSU ha sido probado con un amplio número de proyectos, grandes, pequeños, medianos, y lo que ha generado es una especie de guía para ser capaces de adaptar PINSU a cualquier tipo de proyecto, independientemente de su tamaño o de cómo está funcionando. Entonces, bueno, hablando un poco de los procesos, pues, lo que comentaba. Tenemos un proyecto, su línea temporal, desde que tenemos la idea del proyecto, el preproyecto, hasta
su cierre, y bueno, pues te van a ir dando esa serie de procesos que se ven ahí en diferentes colores para que el proyecto llegue a su fin. Pues, en la parte inicial tenemos un proceso de starting up, por ejemplo, y ahí es donde se genera el documento de Project Brief en PMP. En el PMBOK se denomina Project Charter, por ejemplo, bueno, hay una serie de diferencias. Pero, bueno, eso es la línea temporal y los diferentes procesos que se dan. Bueno, y ahora ya un poco comparándolo con PMBOK, similitudes y diferencias. Bueno, cuando se saca la certificación, ya sea la del PMI o la del TINSU, tienen un diploma precioso, que pueden poner en su caso y queda genial, y claro. Eso para empezar, y bueno, hay una certificación asociada, me refiero, que está muy bien. Ahora bien, realmente no son lo mismo, el TINSU es una metodología, el PMBOK es una guía de buenas prácticas. El PMBOK habla de qué debería saber yo para gestionar un proyecto de una forma adecuada. El TINSU te dice, no, así, y este es el qué, el cuándo, el quién, y el PMBOK dice el cómo. O sea, empezamos a ver que podrían ser incluso complementarios. Y no son competidores. Mucha gente intenta tomar la decisión, de hecho nosotros intentamos tomar una decisión entre las dos pensando que eran cosas completamente competitivas, que estaban una cosa compitiendo con la otra. No es así. Y mucha gente intenta decidirse cuál selecciono, esta u otra, por cuál empiezo. Quizás esa es la pregunta, ¿por cuál empiezo? Porque realmente sería bueno estar certificado las dos. Si queremos tener una visión general de las diferentes formas de gestionar proyectos. Y en ese sentido también influye mucho la ubicación geográfica, es decir, son más conocidos principalmente PMBOK en la parte estadounidense, Canadá y demás, se está desarrollando mucho también en Oriente Medio, y TINSU pues nació en Reino Unido y se ha extendido a toda Europa. Entonces, ¿trabajamos juntos? Sí, pero hay una serie de pero, como siempre. Bueno, como hablaba antes, reconciliar el lenguaje. Cuando tenemos el Project Charter en PMBOK, hablamos de Project Brief en TINSU. Empieza a haber una serie de diferencias, las técnicas internas, clasificación de riesgos, de asuntos. Bueno, eso podría llevar a confusión en la organización. Hay que intentar establecer una, como decía antes María, de que tiene que haber una manzanilla de personas que entiendan bien los conceptos de una y otra guía de buenas prácticas, y después integrarlo a la organización, porque si no, todo el mundo se va a volver loco y nadie le va a hacer caso. Y como decía María antes, muy importante, el sponsor de la dirección. Sin eso, nada. Hay casos de éxito previos. Es decir, ya hay organizaciones que se han inscrito a la TOR, han sido valientes y han dicho que ha sido muy positivo esa integración entre TINSU y PMBOK. De hecho, yo después de hacer esta presentación voy a estudiar PMBOK. De hecho, también incluso hay orientaciones a cómo estudiarla. Algunos dicen, bueno, aprende un poco de cada uno. Luego aprende más de TINSU y saca el Foundation. Luego aprende PMBOK y aprueba el PMBOK. Aprende TINSU y aprueba el Practitioner. Bueno, poco de ideas, pero al final uno yo creo que estudia una y después se anima a estudiar la segunda y ya está. En cuanto a los exámenes, simplemente por comentar un poco la generalidad, quizás lo que más me llama la atención de cómo están estructurados los exámenes es que el TINSU Practitioner, mucha gente dice que es el examen más difícil, otra gente dice que es más difícil que el PMBOK, bueno, para gustos colores. Pero lo interesante de ese examen es que plantea un caso práctico, es decir, plantea una organización que se está gestionando de una manera y a partir de ahí, pues, plantea un proyecto dentro de esa organización y genera una serie de preguntas asociadas a esa metodología. O sea, me parece un examen muy, muy inteligente la manera en la que está planteado. PMP y TINSU Foundation son exámenes más de preguntas, podríamos decir, objetivas, preguntas basadas en la metodología. Y bueno, ¿cómo hemos gestionado el tropos una vez que sabemos tanto de esta metodología? Pues
hablamos de tailoring y embedding. Estos dos son dos conceptos de Blinzku. El tailoring es, pues, cómo hacer que la metodología se integre en un determinado proyecto. Y el embedding es más bien llevar la metodología de Blinzku a toda la organización. Entonces, como comentaba antes, dependiendo de la escala del proyecto, Blinzku lo divide en proyectos que no son ni proyectos, son una simple tarea, proyectos simples, proyectos normales o proyectos abrumadores. El proyecto Tropos lo podríamos meter dentro de la categorización de abrumadores porque para la organización el riesgo coste importante eran altos porque era el primer proyecto europeo que estaba coordinando PROCAM. Implica integrar a muchas organizaciones. Las personas que están ahí hablan lenguajes diferentes, uno sabe de agricultura, el otro de energías renovables, el otro de transporte, y había que ponerlos a hablar en un idioma común. Y además, pues, 9 países con sus culturas diferentes. Y bueno, pues, ¿qué tuvimos que tener? Mucha flexibilidad. Es decir, como decía antes María, tenemos que Blinzku nos da una serie de normas, plantillas, documentación, ¿no? Muchísimo material. Pero tenemos que ser selectivos. Tenemos que saber que cuando hablemos con los socios, ellos no tienen que saber que estamos usando Blinzku, sino lo que tienen que saber es que estamos gestionando un proyecto bien. Es decir, Blinzku, la orientación es a la gestión del proyecto en tu organización hacia afuera. Los otros socios pues, pueden saber que estás llevando el proyecto con Blinzku, o no, dependiendo de cómo lo hiciste. Pues bien, el proyecto Tropo se dividió en base a las recomendaciones de Blinzku en muchas etapas de gestión, proyecto de 36 meses, 3 años, que empezó en febrero de 2012 y acaba ahora en enero del año que viene, dentro de 2 meses. Y pues estratégicamente se seleccionaron las etapas de gestión cada 6 meses, cumpliendo con el fin de varios entregables del proyecto. Estamos ya terminando el proyecto, nos quedan 6 entregables. Con los proyectos de la Comisión Europea es así, pues hay que entregar una serie de documentos. Hasta ahora hemos cumplido con todos y esperamos finalizar de la misma manera, sin ningún retraso. Y además, pues, generamos una estructura organizacional en base a una dirección. Este programa de management es algo que está fuera de la organización, pero que marca directivas. La dirección, pues, proyecto típico de una organización, nivel de gestión y nivel de entrega de estos productos. Entonces, pues, el jefe de proyecto tiene que tener, tiene que elevar una serie de información hacia arriba y hacia abajo para que establezca una comunicación efectiva entre todos los agentes del proyecto. Esto está perfectamente definido en Blinzku, todo lo que es comunicación, entrega, análisis de riesgos, análisis de asuntos. Es muy prescriptivo, define muy bien qué es lo que pasa. Y en ese sentido, pues, cosas muy simples para que tengan una idea. Plantea un diario del proyecto con asuntos que se tienen que tratar en el proyecto. Para toda esta documentación hay una plantilla, un registro de asuntos. Por eso los temas más importantes y que tenemos que llevar en el proyecto. ¿Cuáles son los riesgos que aparecen en el proyecto? Cuando tenemos producto final del proyecto, hay un registro de calidad que marca un poco la pauta de cómo se tiene que evaluar ese producto y si ha pasado esa revisión de calidad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Y ¿qué es lo que vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo el proyecto? Y una cosa que hemos aplicado y ha funcionado muy bien son los checkpoint reports, son informes que envían los socios, al coordinador, diciendo el trabajo que van haciendo. Además de las llamadas telefónicas, de los correos electrónicos que podamos ir sacando, porque les pido un informe diciendo que es lo que me he presentado tres meses. Y esto es una manera de presión y es una manera de tener conocimiento claro de cómo va avanzando el proyecto. Y eso lo hemos integrado en un intranet y es una información que está abierta a todos los socios, de forma que todo es muy transparente. Pues, fundamental que
que todo el mundo del proyecto tenga constancia de qué es lo que está pasando. Totalmente de acuerdo con Eduardo. Los que habéis visto PMBOK conmigo, aquí hay alguien en la sala, habéis visto que yo siempre termino diciendo que adaptéis los procesos a vuestra organización. Y todos me preguntáis, ¿pero me vas a dar las plantillas? No, las vamos a crear. Princeton ya nos ofrece mucha documentación a este respecto. Bien.